Sí, efectivamente, hoy estamos terminando la jornada aquí en Carreras. Estuvimos recorriendo algunas localidades de la Ruta 90 y de paso viendo cómo se está trabajando en la reparación de esa ruta, la Ruta 90 que va desde Chapuy hasta Carreras, en nuestro departamento General López, pasando por el Ortón de Imbelincué. Ahí se está reparando la ruta y después se va a hacer una obra de pintado, que es algo que hemos pedido. No es una reparación ideal, pero por lo menos va a dar más seguridad a la circulación. Estuvimos en Chapuy junto al presidente de la comuna, Marmiroli, viendo el avance de la obra de hormigón, de calle que está haciendo el pueblo. La verdad que es una localidad que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y bueno, también la gran cantidad de planes de vivienda que tiene Chapuy, en relación a, por lo pequeño que es, en relación a la cantidad de habitantes, una gran cantidad de viviendas en marcha. Luego estuvimos en Melingüé, fuimos a visitar a la comisión directiva del Club Náutico, que bueno, ha ascendido a la primera división del fútbol de la Liga Benadense de Fútbol del Departamento General López. Así que bueno, tratando de la comisión de levantar y de mejorar lo máximo posible al club. Estuvimos también con el grupo de la Academia de Baile Sentimiento Criollo, que van a recibir aquí en nuestra región a bailarines de otros países del mundo, de Portugal, de Francia, de Italia, así que bueno, también colaborando con ellos para la buena recepción. Y bueno, finalmente llegamos aquí, estamos en Carreras, donde hemos venido a reunirnos por un lado, con la cooperativa textil del pueblo, que no, para ver de qué manera podemos colaborar con una situación muy difícil que tiene esta cooperativa. Y después también hemos estado en la parroquia de Carreras, en la parroquia San José, al igual que también en la parroquia Inmaculada Concepción de Chapuy, al comienzo. Lisandro, aprovechando que estamos ahí en zona de Ruta 90, zona de Ruta 93, hay un plan de obras en marcha y bueno, gestiones tuyas de por medio. Sí, venimos insistiendo por esta zona, obras en esta zona. Por un lado, bueno, lo que es el puente de la Ruta 93, el famoso puente Durham, que para nosotros es una obra que nos puso muy contento cuando, después de tanto gestionar, logramos que se dé inicio a la obra, una obra muy costosa pero muy necesaria. Así que vemos que estamos siguiendo mes a mes el grado de avance de la misma. Y cuando termine, bueno, vamos a tener un cruce de puente mucho más seguro, que no es solamente una obra carretera, una obra vial, que va a mejorar la circulación y va a ser mucho menos peligroso ese puente que se ha cobrado muchas vidas, sino que va a ser una ampliación del nivel de caudal de agua que nos sirve para que toda la zona de Melincué, de Chovet, del Ortondo pueda tener una mejor salida de agua y también hasta la zona inclusive de Venado Tuerto, que parte puede ir por ese canal.